Proyecto Mujeres con Talento, ejecutado por Aspen Perú, ADEC, ATC e IDL, con el financiamiento de la Unión Europea. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Esta semana hemos tenido más de una oportunidad de poder encontrarnos aquí en nuestros estudios con, en algunos casos, artesanas. Ayer estuvieron, por ejemplo, conversando con nosotros dos magníficas artesanas que trabajan en el arte de Sarguas, que es muy bonito, además, digamos, es patrimonio nacional y que usted tiene la posibilidad de acceder a estas obras de arte en una feria que se está desarrollando, que se llama De Nuestras Manos, que está aquí en el Parque Kennedy, va hasta el fin de semana y vale la pena ir, mirar y, por supuesto, adquirir, porque esas posibilidades así nomás no se presentan. Y hoy día ha venido a visitarnos, ha estado el día antes con nosotros aquí en el programa, Henry Vela. Él es diseñador de moda internacional, su marca es Vela Vera, y ha venido también para hablarnos en el marco de esta feria, cómo la aprecia. Alguna apreciación me dio antes de salir al aire ya, que le parece que está muy bien la feria, pero conversemos un poquito sobre la feria, sobre qué cosa está pasando, y vamos a desarrollar un poquito todo este concepto de la moda sostenible, ¿no es cierto?, que es muy importante y es la que procura sacar adelante. Henry, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por venir, al contrario. Gracias por venir nuevamente a conversar con nosotros. ¿Cómo va la feria? Digamos, ¿qué está haciendo por estos días la feria? Como te decía, ¿no?, es una vitrina importante para este tipo de trabajos, mostrar la diversidad de nuestros artesanos. Perú es muy rico en cuanto a manos, ¿no?, talentos, que necesitan mostrar sus obras y bueno, pues la gente está viniendo, visitando, de repente están haciendo un reconocimiento. Ajá. Y esperemos que este fin de semana aprovechen, porque van a haber ofertas, van a haber, en todos los están, imagino, ya están comenzando a considerar un poquito más, porque los primeros días siempre es un testeo, ¿no?, de claro, ver cómo va, cómo funciona, la calidad de público, la presentación de sus productos. Entonces ya han adquirido experiencia e imagino que este fin de semana va a estar bien, bien animado. Ahora, y yo creo que vale la pena por distintos motivos. Primero, porque como hablábamos con José Fanolte el otro día del Ministerio de Turismo, es un recorrido por el país. Además, está hecho, ¿no?, estructurado para que uno atraviese el país a través, claro, de la... Y lo otro es que vayamos, y lo conversamos un poquito antes de salir, Henry, adquiriendo conciencia de que esto es arte. Y el arte, digamos, es un arte que hay que reconocer en su real dimensión. Exactamente. ¿No? Porque además están los artistas ahí, puedes conversar con ellos. Son arte de autor, además. O sea, gente que tiene nombre propio. Son productos originales. Claro. Son productos únicos en, ajá, muchos casos, porque nada más que bordar de manera artesanal, tejer, hacer un telar, burilar, trabajar una joya, un metal, es un arte, como lo dices, una pieza única. Están comprando, ajá, una obra de arte. Es verdad. ¿Verdad? Si bien que nos hemos olvidado de que si la moda existe actualmente, tal como la conocemos, industrial o no, al origen viene de esos son orígenes milenarios por todo el mundo. Ajá. Han empezado a coser una prenda, han empezado a trabajar una joya, a trabajar un objeto, una cerámica, y obviamente hubo fusiones, hubo transformaciones, ya el modernismo también ha concebido otros productos, pero al origen fue igual, fue, ajá, artesanal, fue un trabajo manual, una obra de arte que ya pues tuvo una difusión. Ahora la idea es encontrar una convivencia, ¿no?, entre el mundo actual y también el arte que estamos mostrando. Ahora, en esa convivencia, ¿no es cierto?, saludable con lo moderno, con lo que va siendo las tendencias en el mundo, ¿cómo explicar y cuáles son las características principales de lo que se llama la moda sostenible? ¿Y cómo tiene y se vincula con el arte y la artesanía, sobre todo? Claro. Mira, la moda sostenible, o la moda ética, o la moda ecológica, ¿no?, es un objetivo, es una filosofía que tanto productores como a compradores ya están comenzando a tomar conciencia, ¿no? En realidad, crear moda, ¿no?, se apoya en los principios del medio ambiente y también de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, se trata de respetar más que todo. Ahora, en cuanto a la moda sostenible en la artesanía, se trata justamente de revalorar, ¿no?, sin como quien dice, cubrir
al contrario, rescatar su identidad y continuar a trabajar prendas, dándoles una, de repente, en paralelo. Yo siempre les digo a mis artesanas que no dejen de trabajar lo que ya saben, lo que manejan muy bien, simplemente creen otro tipo de producto para tener una diversidad de opción para el comprador y puedan de ello vivir, porque si hablamos de sostenibilidad, justamente se trata de empoderarlas, de que tengan acceso a la economía. Entonces ya no se limiten a lo que ya saben, sino que ya abran, ¿no?, las ideas, su creatividad a lo que exige también el mundo moderno. De acuerdo. Así es. Ya, ¿y cómo dialoga esto con esta diversidad maravillosa de la artesanía en el Perú y que, qué tanto éxito está teniendo en términos de darle predictibilidad al trabajo de estos artesanos y artesanas también, ¿no? Porque finalmente te genera una línea de comercio interesante, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, se trata, más que todo, en la cadena de producción, ¿no?, ellas mismas tienen que estar conscientes del mundo en que viven, porque ellas de naturaleza respetan la, ¿no?, la natura, los colores. Lo hacen por convicción, es parte de su manera de relacionarse con la naturaleza, claro. Entonces, simplemente, esta vez, un poquito más tener cuidado, por ejemplo, con desechos, con los tratamientos, porque a veces no tienen acceso a información de que se pueden reciclar ciertos productos o ciertos restos, por ejemplo, de las lanas antes, las mermas, como le llamamos, desechaban, a veces las tenían amontonadas, ahora estamos reciclando para hacer otro tipo de productos, se les está enseñando a manejar mejor la coloración que ellas ya conocen, que tienen ese conocimiento de técnicas ancestrales del teñido, por ejemplo, pero ¿dónde vamos a evacuar? ¿Qué utilidad le podemos dar a todos esos residuos? Ajá. Para justamente, nada más que su propio environamiento, o sea, su propio hábitat, su entorno, sea mejor preservado, pueda estar, ella tenga una calidad de vida diferente, ¿no? Entonces, nada más que con esos principios ya comienzan a tener otro, a valorar, si se puede decir, y también a poder rescatar ciertos productos para poder hacer otros. Entonces ya se está, como quien dice, transformando ciertas mentalidades a decir que, bueno, pues no, todo tiene utilidad. De todas maneras, la producción circular, que es la que maneja bastante la sostenibilidad, la idea es basura cero. Ajá, de acuerdo. Y eso en términos de rentabilidad, no solo en la mejora de la producción, en el crecimiento de las pequeñas asociaciones o empresas que van haciendo estas artesanas, sino en términos de los mercados que se le abren, ¿ha en los últimos años generado un crecimiento importante? Claro, mira, hay una expectativa enorme, sobre todo en mercados internacionales, Europa, Estados Unidos, donde ya tienen conciencia de lo que es, ¿no?, la ecología, claro, medio ambiente, la sostenibilidad, el empoderamiento. Entonces, ya se lleva un producto con una historia, hay toda una trazabilidad. Entonces, obviamente, son productos que cuestan un poquito más caro, pero apuestan, porque dicen que ya hay una razón, es una manera de poder sostener, de continuar, de darles un seguimiento y que prosperen, pues, ¿no? Entonces sí, hay una aceptación y sobre todo ya pasamos del lado exótico, ¿no?, de productos étnicos a un producto de calidad, ¿no? Si vamos hablando de los trabajos que realizamos allá, de una chuspa que siempre trabajan, esa es la tradicional carterita que todos los artesanos trabajan, ya podemos tener cartucheras de cartucheras, objetos de belleza, laptop, ya vamos. Ahora, pero claro, digamos, ahí la diversificación en la producción ya tiene que ver más bien con los diseños y la utilidad que le das a determinados productos, ¿no? Porque estas podrían ser magníficas obras de arte como tal, pero también son utilitarias en muchos casos. Exacto. Y hay mucha gente, como me pasa a mí, que a veces las compras para usarlas, a veces las compras para ponerlas a exhibir. Y en cualquiera de los dos casos va bien. Son valables. Va bien, ¿no? Sí. Y este tipo de ferias, como las que en este momento, y va hasta el fin de semana, por eso hay que ir entre hoy y el fin de semana, porque hay que ir. ¿Qué tanto está exponiendo eso que acabamos de conversar, esa producción de arte sostenible o de moda sostenible? ¿Hay expresiones diversas de eso ahí? Sí, en todas las facetas.
He visitado varias veces, vemos en el caso de nosotros los telares, los tejidos manuales, en máquina también. He visto joyería, ¿no? De buena calidad. Ya he visto también cuadros, ya no es el lado étnico a 100%, ya son obras de arte que se pueden mostrar, se adaptan a todo tipo de decoración, alfombras, tapices, hay manteles, hay todo tipo de accesorios. Realmente es toda la expresión artística de nuestro país está en esa vitrina. Sí, realmente. Entonces, Henry, si te parece, vamos contándole a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, ¿dónde está la feria? La feria está, bueno, digo, yo siempre digo muy cerca de acá, en el Parque Kennedy. Exacto. En Miraflores, que es súper céntrico, o sea, digamos, sí, yo creo que está al lado de la iglesia, más o menos, por esa zona. Sí, por el lado de la iglesia, efectivamente, y se puede ir ya dentro de un rato, porque creo que es de las 10 de la mañana, exacto, ¿no? Desde las 10 hasta las 8. Nosotros estamos en el stand 02 con Hecho con Talento y 114, creo que. No, yo voy a tener aquí 117. El número exacto de. Es el 117. 117 de la con asociación Jorimaki. Jorimaki, exacto. Son Jorimaki, las sí. artesanas de Pitumarca que son también este patrimonio de la nación. No, y tienen un arte maravilloso, unos sí. colores de verdad irrepetibles, ¿no? Porque esa es otra cosa que yo siempre les digo cuando sí. vienen a ustedes. Cuando uno los pone, la diversidad es eso, pues. Tú pones arte que uno puede imaginar, se parece, pero lo pones junto y es distinto. Los claro. colores, la iconografía. Y sobre todo es innato. O sea, no necesita un grafismo. A mí me sorprende bastante. Incluso a veces impongo ciertas reglas para que puedan reproducir, pero es innato en ellas el trabajo, es una concentración, como también en otras regiones hace parte si hablamos, estuve hace poco con comunidades amazónicas en el cual ellos también trabajan con el arte, bordan, pintan, pero ellos necesitan también inspirarse, ¿no? Y para eso son los famosos brebajes sí, que ellos sí, toman. Sí. Entonces, cada uno tiene su estilo, su forma, su técnica para manifestar esas obras que vamos a apreciar justamente en la feria y que espero continúe, ¿no? Más bien hago un llamado para que tengan conciencia más que todo con los precios. Y repito de nuevo de que siempre pensamos de que cuando se trata de arte o artesanía o obras artesanales, siempre pensamos en el precio, en lo barato, a veces negociamos, he visto escandalosamente en algunas regiones como mismo turistas, negocian claro. de manera sin tener conciencia de que un producto. A veces de manera irrespetuosa, porque sí. vale la pena, digamos, intercambiar y decir, oye, mira, está bien. Hace pero, parte digamos, del juego. Claro, que o sea, es natural. Negociar es natural. Pero claro, ya entrar a una. Un tema de exagerar porque es una falta de respeto, digamos. Son horas de trabajo, todo es manual. Días, algunos, digamos, algunos telares hay obras, toman hay unas ruanas maravillosas que son tal vez un mes de trabajo. Otras prendas como estas son semanas, tejidos a mano, pues toman 2-3 días. Entonces, es simplemente considerar el costo, ¿no? Nosotros nos preocupamos mucho de mostrar a nuestros artesanos, de valorar su trabajo. Se trata de que ellos tengan conciencia del valor de su trabajo sin exagerar. O sea, les enseñamos a que hagan sus costos en función del tiempo, el material y un porcentaje, obviamente, para vivir, para sus gastos claro. y todo lo demás. Pero les aseguro que no exageran, realmente ya saben que no pueden tampoco decir, bueno, pues no, a menos que sean realmente conocidos, algunos a veces pretenden usar esa vía, pero no todos, pues en la feria, por ejemplo, ya hay diversidad de productos en un solo stand, entonces todo el mundo puede encontrar el producto a su alcance. Sí, sí, no, y además, digamos, ferias y espacios con esas características, siempre son espacios en el que uno puede, primero, conectarse con el propio autor, con exacto, el propio artista o artesano, uno. Y en segundo lugar, ojo, para quienes creen que a veces es un poquito caro en la feria, cuando vean ese producto en una galería con otras características, van tres a decir, veces, cuatro ¿por veces qué no lo compré el día que es la verdad, me ofrecieron? Porque eso hay muchos galeristas, mucho. Nos visitan y es también no, y eso está bien, eso juego, está muy bien. Porque necesitamos también esas vitrinas para poder sí. difundir estos productos y obviamente son gastos diferentes, sí. ¿no? Tener una tienda en un lugar exclusivo, bueno, pues no, representa gastos fijos. Entonces se comprende que obviamente los productos también tienen su precio. Por supuesto que tienen no su precio. No vamos a negar. Pero en las
las exposiciones directas con los artesanos. Los invito a aprovechen porque realmente, sobre todo este fin de semana, van a haber oportunidad para todos, ofertas obviamente de cierre. Lo puedo anunciar porque en todo caso nuestro stand lo estamos preparando para justamente que los televidentes, la gente que nos sigue, tengan satisfacción y adquieran los productos. No, hay que ir, hay que ver y hay que, por cierto, comprar. Henry Vela, diseñador de moda internacional, su marca es Vela Vera, ha venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente. Y aquí ya estamos haciendo acogida. Después del programa nos vamos a dar una vueltita por la calle. Claro que sí. Bienvenidos, los esperamos. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en 9 días.